Estamos viendo que no las hitea, pega básicos por pegar. Yo también empecé a jugar al LoL hace 10 años y también era un... Yo jugaba como esta Fiera. Hace 10 años, a ver, quizá no tan mal. Juego aquí, la R es muy buena, flashea para un lado, ¿ves? Hay un poco de mecánicas. ¡Ahí se acaba de hacer una play, tío! Es que parece mi abuela, dando básicos a distancia, dando básicos a distancia. Y de repente te hace un flash hacia un lado, haciéndose la play, castando la R y demás. Soutplaya 20 de vida a Katarina. Pues muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva reacción, esta vez otro de los perfiles que me habéis pasado al correo electrónico. Una persona que juega Zira, como 1000 partidas o más por cada temporada. Es una persona, bueno, 1000 partidas clasificatorias, muchas más normales. Es una persona que tiene casi 5 millones de puntos de maestría, creo que es 4.6 o 4.7 millones de puntos de maestría con Zira. Y lleva desde la temporada 5 Stuke en bronce. No puede salir de bronce bajo ningún concepto. Solamente juega Zira Mid. Solamente juega Zira Mid. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace mal exactamente desde la línea del medio. En una partida que he cogido promedio suya, tiene partidas buenas, partidas malas y normales como esta. Vais a ver que es una partida normal. A ver qué es lo que hace mal para estar Stuke en bronce tanto tiempo. El objetivo de estas partidas es aprender de los errores de las personas, también de los aciertos, porque vamos a reaccionar a cosas brutales, ¿vale? Pero de esta manera podemos aprender, en general, a disfrutar del juego mejor y de esta manera también, pues, a mejorar y, por tanto, a llegar más alto, ¿no? Entonces, lo primero que estamos viendo es que se va a la línea del medio y no cubre. No ha cubierto, con lo cual han invadido, les han entrado y demás, ¿vale? Parece que, de hecho, que está FK. La compra que ha hecho es correcta, anillo de Doran 2 pociones, las runas que lleva a jugar con electrocutar son correctas para Zira medio, no tanto para Zira bot. Entonces bueno, de momento llega ataques básicos sin moverse, ¿vale? O sea, se queda pegando básicos y no se mueve entre ataques básicos, ¿vale? Son cosas raras para una persona que lleva 4.6 millones de puntos. Esto por cierto es en Europa, ¿vale? Es en Europa y esta persona probablemente tenga problemas de conexión, puede ser. Yo no creo, pero es cierto que se queda pegándole básicos, saca plantas y no se mueve. O sea, para atrás, o sea, no está FK, evidentemente, ¿vale? No es nada de conexión. Simplemente no se mueve entre básicos, pero sí, como que va como lagueadísimo, ¿no? A mí me da esa sensación, o sea, que probablemente pueda ser también un problema de conexión. También os digo, un problema de conexión se puede tener en un momento, una etapa de la vida. Esta persona lleva 7 años jugando igual. No creo que haya tenido 7 años de lag, ¿vale? En cualquier caso, esta partida sí parece que tenga algún tipo... Mira, aquí ya se ha movido después de un ataque básico, cosa innovadora hasta ahora. Ahí deja el minion melee que se muera. Y bueno, sigue apostando por farmear aquí. Sube de nivel, nivel 3, se queda quieta. Pegando básicos a lo que está más cerca automáticamente. No pusea con habilidades, esto es bastante interesante. Va a fallar el cannon. Está pegando en automático, no se mueve, tío. Se queda como pegando automático, no las hitea, ¿vale? Eso para empezar. Yo no me puedo creer que esta persona lleve jugando así 7 años de su vida. O sea, no me puedo creer que lleves 7 años de tu vida jugando así sin aprender a las hitear unidades. Debe tener algún problema de conexión esta partida 100%, ¿eh? 100%. 100%. En cualquier caso, aquí se va para adelante, pega básicos a Katarina. Utiliza la zarpa, mete el electrocute después de dos básicos más habilidad electrocutar, combo bien, ¿vale? Bueno, combo. Súper básico, ¿no? Seguro que hay algún diamante viendo esto y dice, pero qué combo, Manute, si solo ha hecho... Que ya lo sabemos, pesados, si estamos reaccionando a bronces. Entendemos que evidentemente no van a jugar como un dios, ¿vale? Siempre veo que esa es otra. Hay comentarios en esta serie que no son muchos, son muy poquitos, pero quiero avisar. De vez en cuando veo un comentario de, ¡oh, era malísimo! Así que, hombre, evidentemente es malísimo, tío. Si no estamos reaccionando a un bronce, tío, no va a ser bueno. Si fuera bueno, no sería bronce. Vale, hay gente que es como que quiere tocar los cojones. El objetivo de hacer estos vídeos no es llamar malo a la gente en los comentarios, es aprender de sus errores todos juntos. Y si ellos alguna vez ven este vídeo, que puedan mejorar gracias a esto. Así que evitad ese tipo de comentarios porque se borran y se banean automáticamente a las personas que son tóxicas con alguien de la comunidad. Vale, lo dejo muy claro porque no es lo más normal, pero sí que lo he visto alguna vez y no lo hemos permitido. Los moderadores lo han eliminado, vamos. Entonces, bueno, de momento estamos viendo que guardea, eso sí. Pero, por otra parte, tío, acabas de ver... O sea, esto es una cosa... Voy a llevarlo para atrás un momento. Perdonad, porque me parece bastante, bastante meme. Aquí tú has visto que Sivana ha pasado por el medio. Ha pasado para allá. Y tú estás guardeando aquí. ¿Por qué guardeas aquí?
O sea, ¿por qué tu ward lo pones aquí? ¿Qué información te va a dar este ward? Si no te puede venir nadie por aquí. Si van a estar en el otro lado y a Sed le estás viendo arriba. Es completamente imposible que alguien te ganquee por ahí. Con lo cual, ese ward que has puesto no tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces, hay que... Uy, Sivana no. Sivana nos cae muy bien. Pero este es el game de Zira. Hay que intentar entender que no se pone el ward al lado y ya está. Sino que el ward es para ganar información. Y si tú esa información ya la tienes y sabes que no puede ser gankeado, pues ¿para qué le vas a gastar el ward en ponerlo ahí, ¿no? Entonces, literalmente lo que tienes que hacer es guardarlo o ponerlo en otro sitio más útil. ¿Cuál es el sitio útil para ponerlo aquí? Pues ahora mismo sería haber andado hasta aquí y haberlo puesto aquí. Eso hubiera sido la mejor manera de usar el trinket. Aquí está diveando a Katarina. De hecho, estamos viendo cómo aplica muy bien. De hecho, está dominando la línea, ¿vale? Recordemos que a pesar de estar jugando un gameplay de bronce, está jugando mejor que el bronce enemigo, ¿vale? Hasta ahora. De hecho, si miramos el farm, 21 a 19, ¿vale? Son cositas que nosotros lo vemos ahora mismo, que dices, bueno, Manute, es evidente que no está jugando tan bien. Ya, pero es que estamos en bronce. Katarina tampoco va a jugar tan bien. Aquí el ruta es buenísimo, le debería matar. No, le ha faltado una habilidad. Uf. Castigo muy grande, ¿eh? Y aquí Katarina la ve a un pixel de vida y dice, pues me voy a acercar. Pero bueno, parece que va a vaquear de momento. Y ya digo, o sea, me flipa, tío, que una persona juegue 4.6 millones de puntos de maestría, que son muchos miles de partidas con el campeón. O sea, 4.6 millones son como 8.000 horas de juego, más o menos. Que son como 16.000 partidas con el campeón. 16.000 partidas con Zira. Y no, no sé. O sea, tiene errores que dices tú. No puede ser, tío. 16.000 partidas, tío. Has tenido de alguna manera que aprenderte las cositas, tío. No sé, has tenido que darte cuenta de que te puedes mover entre ataques básicos, ¿no? Pues bueno, errores que a lo mejor parecen muy sencillos, pero que no los vemos. Y si le pasa a este tío que ha jugado tantas horas, os puede pasar también a vosotros. Y a lo mejor hay un tío que está en oro, que me está viendo y dice, hostia, pues yo también lo hago a veces eso. Una gilipollez, pero puede pasar. Entonces, bueno, aprendemos de eso. Aquí, por ejemplo, se queda un poco AFK, no se lleva el oro de esos minions. De momento, errores un poco normales. Estamos viendo que no las quitea, pega básicos por pegar. Eso es otro error. O sea, tú no tienes ninguna necesidad de darte prisa en matar. O sea, el minion se va a morir igual. Lo que tienes que hacer es simplemente matarlo, darle el último toque. Pero tú no tienes por qué darle 7 básicos. Puedes esperar a que esté a punto de morirse y darle un básico. Pero tú no necesitas empujar así la oleada. ¿Vale? Y eso es como súper importante, súper importante. Porque cuando empezamos a jugar al LoL, sobre todo los que estamos en divisiones más bajas, cuando empezáis a jugar, yo también empecé a jugar al LoL hace 10 años y también era un... Yo jugaba como esta Zira. Hace 10 años, a ver, quizá no tan mal. O aquí la R es muy buena, flashea para un lado, ¿ves? Hay un poco de mecánicas. ¡Ahí se acaba de hacer una play, tío! Es que parecía mi abuela, dando básicos a distancia, dando básicos a distancia. Y de repente te hace un flash hacia un lado, haciéndose la play, casteando la R y demás. Se outplaya 20 de vida a Katarina. Entonces, ¿qué está pasando contigo? ¿Es quizá lo estás haciendo aposta para engañar a Katarina? Porque ahí te la has marcado. Ahí te la has sacado, ¿no? Pues eso, que yo hace, pues eso, hace 10 años también era malo, ¿no? Lo siguiente. Quizá no tan malo como esta Zira, pero jugaba muy mal. Y todos hemos empezado alguna vez y estas cosas nos vienen muy bien para aprender. Y ya digo, no hace falta que seáis hierros, porque a lo mejor yo digo un concepto de macro. Yo en estos vídeos intento hacer todo, cosas muy básicas, pero en ciertos momentos de la partida hablo de conceptos un poquito más avanzados. Y si hay a lo mejor un platino o un diamante viendo esto, puede reaccionar y darse cuenta de algo que dices, hostia, pues yo ahí no había llegado, ¿vale? O sea, que esto nos vale de alguna manera a todos. Por supuesto, a los que estáis empezando os vale mucho más y a los que estáis en divisiones bajas también. Así que bueno, vamos a ver, esta Zira vuelve de base. De momento se compra el brillo. Ah, no, ese es, joder, ese es Jax, perdón. Y digo, ¿qué coño hace con un brillo? Se compra una vara explosiva y un libro de poder de habilidad. Un cristal de maná. Mira, frisea la oleada, no deja que llegue hasta la torre. Me parece bastante interesante. Me parece bastante interesante. Esto lo estamos grabando en directo en Facebook Gaming, chicos. Podéis venir aquí a grabar cosas. Y ya sabéis, si queréis, por lo que sea, decirme algún perfil para que reaccione, tengo el email. Tenéis el email que me podéis mandar correo cuando queráis. Lo tenéis en la descripción. Simplemente entrar en la descripción, me mandéis un email. Hola, Manute. Échale un vistazo a este perfil, creo que es interesante. Algunos lo son, otros no tantos, ¿vale? Algunos que descarto. Pero bueno, en este caso, pues ya digo, esto es un perfil para analizar, brutal.
y para aprender. Y bueno, si os mola esta serie, lo que digo siempre, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y activad todas las notificaciones para no perderos ni un vídeo. Y muchísimas, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nuevamente aquí, se espera que la oleada vuelva. Y esto no está mal, pero fíjate, la experiencia la puedo llegar a perder. Justo no, porque he avanzado, pero si no, ese millón de experiencia lo hubiera perdido, ¿vale? Ese millón que le he hecho subir al 8, lo hubiera perdido. Aquí falla el combo, no pasa nada. Ya está harpuseando con habilidades. Y llega Sivan, vamos a ver si puede hacer algo. Aplica Electrocute, está muy bien, ¿eh? O sea, está muy bien, lo que pasa es que anda un poco extraño, ¿vale? Se lo vamos a decir así. Es rara con el tema de moverse. Y se queda mucho tiempo quieta. Pero claro, antes se ha quedado quieta y ha hecho un outplay a Katarina. Entonces, si realmente es worth, ¿sabes? No sé hasta qué punto. Mira, ¿ves? Es que se queda quieta, pero de repente te clava las cositas, ¿eh? Las plantas ahí picoteando. Él saca un minion a Katarina, ¿sabes? O sea, es que no sé. ¿Hasta qué punto? No sé hasta qué punto. Cira, por cierto, es un campeón muy guay para la línea de soporte, pero también en la línea del medio. A mí Cira Smith me gustan bastante. No es un campeón, no es el estilo de campeón que yo juegue, pero es un campeón bastante interesante. Es gracioso que aquí el Jax pinguea que va a pelearse y Cira dice que le da exactamente igual. Eso sí, por lo menos gana para ello de línea o intenta. Aquí el combo es perfecto. Ah, bueno, no ha llegado a hacerlo, pero vamos, que la iniciación era muy buena. Jax flashea, Jax se muere y Cira le da todo exactamente igual. Y de hecho Jax pinguea a Cira como diciendo, ¿qué pasa con tu vida, tía? ¡Que esto es un juego de equipo! Pero bueno, Cira está aquí y dice, bueno, pues yo qué sé, está pusheando. Entonces, bueno, cositas de este elo. Igualmente, ya digo, 1-0-0, 51 minions. Es cierto que tiene una mecánica bastante pobre, salvo cuando se hace las plays, pero aún así, el tío está teniendo una buena línea, ¿vale? Quiere decir, no va a 0-5 como algunos gameplays que hemos analizado. Ni nada, entonces bueno, dentro de lo que cabe, no está mal. De momento, el más impactante al que hemos reaccionado es el Garen. No sé si os acordáis, un Garen que también estaba en una situación parecida a esta Cira, pero que a diferencia de esta Cira era mecánicamente muy bueno. Esta Cira no es ni buena ni mala mecánicamente, simplemente se mueve poco, hace pocos clics. Y luego eso, o sea, por ejemplo, lo de dar básicos por dar básicos, me parece horrible. O sea, tú tienes que las quitear, no tienes ninguna necesidad de pusear por pusear. Y fallar mucho en consecuencia, ¿no? Pero bueno, ella simplemente pusea la oleada y se espera. Y otro error que puede que os cometáis vosotros en plata, en oro, que lo está cometiendo ella. Si tú puseas, por lo que sea, te apetece pusear, eres un empujador, tal, no te quedes AFK después. Ese tiempo que ganas puseando, aprovéchalo para ganar información. Te mueves a la jungla, guardeas, quitas wards, traqueas al jungla enemigo, chequeas cómo están los cangrejos y le avisas a tu jungla. Por ejemplo, te mueves hacia el cangrejo, ves que está, lo pingueas. En plan de, existe esto, jungla. ¿Quieres cogerlo por lo que sea? Maravilloso, lo coges. Ha fallado un canon, pero bueno, eso lo hago hasta yo. Y eso. Entonces, es importante, ¿no? Son cosas, chicos, que son bastante importantes, sinceramente. Pero bueno, de momento, poco más. Otra vez ganando prioridad de línea. Es un gameplay plano porque no se está moviendo a ningún lado. O sea, a nivel macro estrategia, cero. Pero es eso, a mí me sorprende de estos jugadores porque dices, tío, llevas tantos años, no has tenido ningún año de estos, no has tenido la curiosidad de decir, oye, ¿por qué no funciona esto? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, tiene que haber algo que esté fallando. ¿Qué es lo que está fallando, no? Y entonces te das cuenta muy rápidamente, te vas al canal de Manu, te ves una guía, tal, no sé qué, ¿no? Quizá la gestión de oleadas, no sé qué, tal. La prioridad de jungla, trabajar con la jungla. O sea, la inquietud, ¿no? Pues no. Que dices, bueno, a lo mejor juega para divertirse y tal, pero puede ser. Pero no sé, tanto. Entonces no juega ranked, ¿no? O sea, cuando quieres clasificar, tu motivo, además de divertirte, es otro, ¿no? Que es ser bueno en el juego, mejorar y tal. Si no, jugarías normales. Aquí tiene que flashear, evidentemente. De hecho, tira flash y le ha salido la velocidad esa por las runas que lleva. Y bueno, pues eso. O sea, es como. No sé. O sea, no me creo que esta persona haya jugado 4.6 millones de maestría todo el rato haciendo esto. Pero es así, tío. Es que es sorprendente, pero es así. Vale. Bueno, vamos a ver qué pasa con Cira. Sale con el Lost Chapter. La itemización es perfecta. Vale, 70 minions en el 13. No está mal para el elo de bronce. Está bien. Vale, es un. Lo único que, al no haberse movido de línea, debería haber sido más alto. Pero siendo bronce, está bien. Vale. Entonces vamos a ver. Llega a la línea del medio. Torre destruida por parte del equipo azul. Han sacado la torre del equipo rojo. Aquí le pega al minion que no es. Lo de la estrategia 2-1-7. Ya sabéis, chicos.
Cuando tienes minions bajo torre, los minions caster aguantan un torretazo, después los tienes que matar tú, porque el siguiente torretazo se mueren, con lo cual es torre, ataque básico, torre, ataque básico. Los minions melee aguantan dos torretazos, con lo cual es torre, torre, ataque básico. Y los minions canon aguantan 7 ataques básicos, con lo cual es 7 ataques básicos de torre y luego el tuyo, ¿vale? Esto es muy importante. Cuando te enfrentas a 3 minions, tienes que ver su naturaleza y ver de qué manera tienes que dar los básicos. Aquí falla el combo, Katarina que salta melee, puede intentar iniciar, la R es muy mala, igualmente Gira castea la suya, se vuelve, duelo de Ignite, se lo tiene absolutamente todo, la planta 300 de vida, Katarina le va a pinchar el culo, Gira, y finalmente consigue acabar con ella, ¿no? Pasaba por encima de la daga, giraba, y consigue acabar con Gira, un PvP pobre, ha casteado mal la R. Katarina ha jugado bien, ¿no? Se puede decir. Pues bueno, no sé, a veces es sorprendente, ¿no? Aquí. ¡Oh! Se ha dejado los dientes. Se ha dejado los dientes, tío. Se ha pegado una hostia en esta zona, tío. Me ha dolido. Hasta a mí me ha dolido, tío. Hasta a mí me ha dolido. Bueno, Cira, ¿qué desea usted hacer? Tabulamos, a ver qué compramos. Vale, nos gusta Eco de Luden. Pero todavía no tenemos botas, ¿eh? Minuto 15 y todavía no tenemos botas. Pero el Eco de Luden es un ítem súper bueno para rusear con Cira Myth, así que me parece una excelente opción. Jax, sufriendo 200 de vida. Le da igual, tío, se va a base. Se va a base. Vale, pues tira, vuelve. ¿Ves? Otra vez vuelve a medio y hasta que la oleada no se pusiera. Le da todo igual, ¿eh? Es un poco extraña esta situación, ¿eh? O sea, le da todo igual. Es como. Se queda en zona segura. A pesar de que ahora le podrían divear, por ejemplo. Porque la torre tiene poca vida. Se pone siempre en la diagonal para iniciar el combo. Aquí ha fallado, no ha atrapeado a nadie con las. Con las ramas esas raras que salen. Ya con el eco de Luden, cómo mola, la animación y todo eso. Pero se queda en la torre, tío. O sea, el principal error de esta, de este jugador de Cira es que solo juega su línea y le da igual la partida. O sea, imaginaos que la partida está pasando de una manera completamente distinta. Que la top lane está ganando. Mira, mira, ahí por ejemplo castiga muy bien. El root es buenísimo. Casi mata, tío. ¿Veis? Ahí si hubiera andado hacia adelante y hubiera dado dos básicos, lo hubiera matado. Pero sí queda en su línea. No se ha salido del carril central, o sea, de estas dos rayitas, no se ha salido en ningún momento. Mira, mira, mira. O sea, esto es lo más lejos que ha llegado hacia los lados. Y ya digo, le da igual lo que esté pasando en la jungla, lo del Jax que se ha muerto a su lado. Le da igual todo. Él tira para adelante y ya está, tío. Tira para adelante y ya está. Me parece increíble, tío. Quiero ver qué más errores comete, la verdad. Es que ya digo, no es ni un bot, porque un bot hace cosas. Esta tía empuja con básicos y se queda quieta. O este tío, vamos. Digo tía porque estira y lo hago femenino, pero vamos, que a lo mejor es un chico. No lo sabemos. En cualquier caso. Ahí se deja un minion, pero bueno. Ya debería farmearlo todo sin ningún problema. Vamos a ver si esto avanza. Será castigar la torre. El combo es buenísimo. Fíjate, overkill con la R sobraba totalmente. Pero bueno, pues en este caso Katarina que quiere castigarla. 200 de vida para Cira que puede ser tirada. No, se va para atrás con una kill, un shutdown ahí. Pues error de Cira en este caso. O sea, perdón, error de Sivana en este caso. Que también es bronce y también comete errores, ¿vale? Aquí todos cometemos errores, ya lo he dicho. Y los que no los cometemos tanto, los hemos cometido en el pasado mucho más, cuando hemos aprendido. Aún así vais a ver gente que está en lo más alto y sigue cometiendo errores, ¿eh? Todos cometemos errores. Vale, ¿qué te parece, Cira? A unas mercuriales, unas mercs contra este equipo. No sé a vosotros qué os parece. A mí me parece, voy a decir bien. Voy a decir bien porque Seth, porque Morgana, me parecen unas buenas botas. Me parece una buena elección de botas. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vuelve a la línea del medio y es que, o sea, no me puedo creer que en toda la partida no se vaya a salir de la línea del medio. O sea, eso no me lo puedo creer, tío. O sea, me parece súper increíble. Me parece súper increíble. Vamos a ver, parece que va a seguir puseando. O sea, que se hacen un dragón. Pues bueno, ella empuja, tío. Ella empuja para adelante. Bueno, empuja, pero tampoco empuja. Quiero decir, empuja la línea, pero se queda quieta. Míralo, se va para atrás, se queda quieta. En zona de confort, llega Jax. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo. ¿Y a la torre a esperar?
No me lo creo. Ah, que se va a vaquear aquí. Esto me parece increíble, ¿eh? Esto me parece increíble, dice. Tiene corazón de top laner, sí, sí. O sea, esto es como el que siempre va al mismo sitio, al mismo bar, a tomarse lo mismo. No, no, o sea, cuando lo haces durante un año, pues puedes estar bien. Pero ya llega un día que dices, oye, ¿y si pruebo otro bar? ¿Y si pruebo cómo hacen la tortilla en este otro sitio? ¿Sabes? ¿Y si pruebo el sitio de al lado? Pues esto es igual, es como, ¿no te da curiosidad salirte un poco de tu línea y mirar otra, un poco de la jungla? ¿No te da curiosidad ver trabajar con la jungla, a ver qué está pasando en el resto del mapa? Quiero decir, llevas 16.000 partidas, así con Cira. Se queda en la torre. Zona de confort, espera su oleada y sigue trabajando. Vamos a ver. Vale. Pues nada. ¡Oh! ¡Va a salir! ¡Va a salir! Ah, no, a poner un guard. Vale, 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 vale. Bueno, a ver, ¿lo ha visto? ¿Ves? Ahí no te apetece intentar robar. No sé. Pensé que iba a salir de la línea ya, pero no, era solo a poner el guard en el arbusto cercano. Bueno, vamos a ver aquí. Podría ser un 1 contra 2 o el heraldo, tío. Vaya, heraldo pocho. Arcira ya ha fallado un poco. Si van a con la iniciación, a castear tu R ya. A ser kill por kill. ¡Pah, de locos! Y Cira sigue en su línea recta. Parece que tiene un carril central por el que caminar. Aquí está intentando pusear. Katarina con la R se queda fuera. Vuelve a entrar. Tiene que flashear ahora. Ignite para Cira. Daga y consigue la kill. El heraldo nunca llega a impactar. No sé. O sea, si hubiera el típico mapa este de zona de calor, para ver por qué zonas ha pasado, veríamos una raya roja en el centro y el resto lo veríamos todo blanco, tío. Es increíble. Bueno, vamos a ver. En cuanto a ítems, más poder de habilidad. Me gusta. 100 minions en el 20. Para bronce está bien. Me parece la normalidad. Y por ejemplo, Jax intentando la iniciación 1 contra 2. Morgana está a la vuelta. El charco es malo. Sale Cira. ¿Y qué hace? Aquí, por ejemplo, sales a la línea del top siempre. Porque hay tres en la línea del mid y tienes que repartirte la experiencia. Sales hacia top, puedes hacer un poco de jungla en lo que Set te pushea. Porque la oleada está pusheada, pero estás viendo a Set como la está pusheando. Pero ella va a su línea, le da igual absolutamente todo. Y se queda en su torre. Y espera que las cosas ocurran. Que su equipo se está pegando en el otro lado de manera feroz, como estamos viendo aquí. Le da exactamente igual. Ella está en su torre, matando a sus minions. Y así todo el día. Así 16.000 partidas, tío. O las que 8.000 partidas, las que sean. No, 16.000. Voy a poner a Cira otra vez. La torre es un píxel, ¿eh? Ella no va para allá. Ella no va para allá. Ella no se mueve. Entonces, ¿ahora qué haces? ¿Te va a tirar la torre? ¿Te vas a la de atrás o qué haces? Típico Aram de mid. ¡Dios! ¡Ivana, lo que mete! Muy buena la R de Katarina para rematar. Skill y torre para el equipo rojo. Llega a Twitch. Oh my god, Sivana. Esta Sivana lo que mete, tío. ¿Qué es esto? Y Set, fíjate que se ha puseado toda la oleada y ha llegado hasta la torre enemiga, ¿eh? Tenía la oleada aquí cuando hemos empezado a hablarlo hace un minuto. Y ahora el cabrón está aquí tirando como si no hubiera nada, tío. O sea, han tenido un minuto para prever esto. Pero mientras tanto, Lux intentando matar a alguien aquí. Lux, ¿qué haces, tía? Tienes la oleada aquí. Pero Lux, pero si no hay nadie. Ahora se ha dado cuenta. Bueno, volvemos a Cira otra vez. ¿Dónde estás? Aquí está Cira. Se lo está pensando ahora. Está esperando para comprar algo. Se ha comprado varios ítems. Vale. Y sale para su línea. No puede ser otra, tío. No puede ser otra línea. Vamos a ver qué es lo que decide hacer. Uy, se ha equivocado. Dice, ah, por aquí no es. Por aquí nunca he salido. Vuelve a su carril. Y vuelve a su zona central. Sigue avanzando en línea recta, como siempre, con los minions. Y a farmear. Es un espectáculo, ¿eh? O sea, es que no lo entiendo. O sea, tú puedes jugar así 10, 20, 30, 40 partidas, pero de repente hay una partida que dices, ¿y si voy hacia este lado? Que es diferente. Dices, lo voy a probar.
Pues no, esta tía hace, empuja y se va a su torre. Ya, fíjate, es increíble, ¿eh? Le da igual, o sea, todo el mapa le da igual. Le han tirado las dos primeras torres, su torre es esta y aquí se queda. Aquí se queda hasta que lleguen los minions, tío. Aquí se queda hasta que lleguen los minions. Vale. Se los farmea, como ya es muy bueno, evidentemente. Y tiene mucho daño porque ya tiene muchos ítems. Y ya está. Sigue poniendo huevitos. Y ahí está. Entonces me gustaría saber lo que está pasando ahora mismo por su cabeza. A lo mejor es que juega mientras hace otra cosa, ¿sabes? En plan, ¿te imaginas que está jugando en otra pantalla? Está jugando al, yo qué sé, a otro juego. En otra pantalla está jugando al Dota Auto Chess. O está jugando al, yo qué sé, al Dota 2. Y ahora vuelve aquí, farmea y luego se vuelve al Dota 2. Y es, en realidad, es Faker, tío, con dos cuentas, ¿sabes? Podría ser. Sería brutal, ¿eh? Vamos a ver este Jax. Vale, flashea afuera. A ver. Vaya bursteo sin respuesta. Vaya bursteo sin respuesta. Ojo Twitch que ni se mueve. Dice, ¿quitear? ¿Para qué? Yo me quedo aquí quieto dando ataques básicos. Y si mato, mate, tío. 9-17. Me gustaría hablar de errores de macro, pero aquí deberíamos hablar de macro. Porque ni siquiera está existiendo. Quiero decir, no se pueden cometer errores si no se hace. Solo anda hacia adelante. Y Lux, que tiene un plan maestro. Esta Lux es Dios, tío. Esta Lux es Dios. Otra vez en su arbusto, tío. Le da igual todo. Tiene un plan. Le tira el inhibidor. Me da igual. Me quedo en mi arbusto. Voy a atrapar. Además que se mueve, ¿no? Está FK, ¿eh? Se mueve. Dice, va a venir alguien en algún momento. Voy a poder hacer mi jugada. Esto va a poder ocurrir 100%. ¿Cuánto tiempo lleva en este arbusto, tío? Bueno, Cira sale de base. Cirita sale de base. ¿Qué hemos hecho, querida amiga Cira? Esto, vale. Me parece correcto. Un poquito, dice, un poquito de resistencia mágica que me está haciendo mucho daño. Me parece bien. Lo de Lux es increíble. Ahora se vaquea, ¿eh? Del arbusto se vaquea. ¡Ojo, Katarina, que puede ser playada! Vamos a ver, el combo es muy bueno. ¡No te creo! ¡Shutdown, 600 de oro! ¡Flashea evitando a Sivana! ¡Nada de locos, tío! De repente despierta y se hace una play muy buena, tío. O sea, ¿qué pasa con esto? De repente despierta y se hace una play que flipas. Es increíble, tío. Es increíble. ¿El equipo se está peleando delante? Pues sí que, tío. ¡Ojito, 30! ¿Cómo castiga, eh? Ojito, Trinda, ¿cómo castiga? ¡Sigue abajo! ¡No se mueve! Bueno, Cira dice, bueno, queréis venir a mi línea, vale, pero yo no me voy a ir a otra. Yo sigo aquí. Va a tirar todo. Lux ha salido del arbusto, ha avanzado, ¿eh? ¡Ojo que gana! ¡Ojo que gana! No te creo. Oye, ¿cómo va de KDA? 5-4, si es que encima va en positivo. Esta Cira es mi madre. Esta Cira es Dios. Tira torre. Vale, ¿y sigue o qué hace? Tengo ganas de saber cuál es el final de esto. Sinceramente. Se vaquea. Hace lo mismo que siempre. Y ahora comprará cositas. Y me parece brutal que solo juegue en esa línea recta, tío. Es que es brutal. Es brutal. Ojo Lux, que se ve muy lejos. Va a salir para el medio, ¿no? Entiendo, no va a cambiar sus planes en este minuto de partida. Lleva 28 minutos andando en línea recta. Hacia adelante y hacia atrás. ¡Ojo! Uf, pensé que se iba para abajo. Pensé que se iba para abajo. Sigue en línea recta. Y se espera que llegue la oleada. Le cuesta salir de su zona de confort, ¿eh? Le cuesta salir de su zona de confort. La Lux con KDA perfecta, 0-0-0. Vale, vamos a ver. ¡Ha salido de su zona de confort! Se está moviendo con Twitch. Se ha dado cuenta de que pueden matar. Y vamos a ver, porque debe resultar en algo positivo siempre. ¡Claro! ¡Shutdown de 1000 de oro!
Claro que sí, Cira, has hecho lo correcto. Entonces, cuando esto ocurre, tu siguiente partida, espero que te des cuenta de que puedes hacerlo antes de 28 minutos. Pues de hecho, puedes hacerlo muchas veces. Y es muy bueno hacerlo. Fíjate el partido que le puedes sacar, un shutdown brutal ahí, 1000 de oro. Ha ido a bot, tío. 28 minutos y pico ha tardado, para ir a bot. Oye, siempre llega a esa zona y da vueltas a las torres, tío. Se queda ahí dando vueltas en inhibidor, hace como 8. Se queda en la torre. Dice, y bueno, ya suficiente por hoy. He salido demasiado. Vamos a ver. Increíble. Increíble. Vamos a ver. Oh, se va hacia la zona del top. Dice, bueno, son muchos minions. Tampoco voy a ir muy lejos para farmear esto. Realmente vuelve a mid, pero se farmea los minions del bot. Y bueno, en general es que es eso. O sea, no ha hecho nada. Y mirad que es, le damos el tabulador y dices 5-4. Y tú piensas, nada, ha perdido por sus compañeros de equipo, ¿no? Un pensamiento muy de bronce, de hierro. No, es que pierdo por mis compañeros de equipo. Hombre, y miras tu KDA, vas en positivo y te crees que has jugado bien. Pues quizá no, ¿no? Madre mía, tío, el Jin también, Madre mía, el Jin. O sea, tú miras esto y dices, bueno, 6-5-3, no ha jugado mal. Ha matado menos que ha muerto. O sea, ha matado más que ha muerto. Está bien, ¿no? No es malo. O sea, ha perdido por el Jax 1-9, ¿no? Es lo que piensas. Pero la realidad es que no has hecho nada en toda la partida. ¿Sabes? Tú ves esto y dices, ah, he perdido por un Jax que no ha parado de morir. Y es que no ha valido de nada. Tus 6 kills no han valido de nada. No has hecho nada en la partida. Entonces, pues eso, aprended de eso, chicos. Y siempre, pues eso, mirar nuestros propios errores y todo eso también, súper importante. 30 minutos de partida, Jax intentando salvarla. Realmente puede ganar cualquiera de los dos equipos aquí ahora mismo, Puede pasar cualquier cosa. Uy, se ha chocado contra la tienda. Vale, ha completado el velo, ahora va camino de un Zhonya. ¿Se puede hacer plays con el Zhonya? ¿Os imagináis que se hace una mega play? Es que lo gracioso es que no hace nada, pero de repente se hace una play uno contra uno que dices, tío, joder. Mecánicamente está muy bien esto. Es como un poco raro esta situación, ¿no? Vamos a ver. Vale, va a vaquear. Aquí se van dando y tarda lo mismo o menos, pero bueno. Y ahora ha completado el Zhonya. Tiene para... no creo, ¿no? ¿Cuánto lo tiene? Se ha vaqueado para no comprar nada. Ah, sí, sí, tenía para el Zhonya. Mis disculpas, perdón, no lo había... Es que he mirado el oro justo cuando ya lo había comprado, ¿vale? O algo así, no sé. Sí tenía para el Zhonya. Vale, pues bueno, a ver, evidentemente no voy a decir cosas obvias, como que tarda mucho en salir de base, que tiene que tener pensado lo que quiere comprar, para nada más llegar a base, comprar y volver, por eso yo también cometo el error, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta persona no entiende de dragones, ni de heraldos, ni de Nashor. O sea, eso le ha dado igual toda la partida. Es que son 4 millones y pico, Es que es casi lo mismo que tengo yo con Morde. Es casi lo mismo que tenía yo con el Morde antiguo. Es que es flipante. ¡Jo! Vale, se consigue salvar. Ok, se va a base andando, va a curarse un poco. Dice, bueno, estoy al lado, pues me curo. Por cierto, ¿ha comprado pociones ahora o las tenía de antes? Está comprando pociones, ¿no? Sí, 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 mira, mira, mira. Está comprando pociones en el minuto 32, pero Cira, que estás jugando a la de base. No te gastes el oro en pociones. Sin respuesta. Y esto va a ser una derrota, chicos. Esto va a ser una derrota para nuestra querida Cira. Que va a acabar falleciendo aquí. Sin poder hacer absolutamente nada. Trina intentando el backdoor, pero es GG. Bueno, hemos visto errores que ha cometido en general. Qué cosas podría mejorar. Y creo que hay cosas que nos pueden servir a todos. Espero que os haya gustado mucho. Un saludo y hasta el próximo vídeo.